en noviembre que fue para mi casa. Me estaba diciendo que tenía problemas con él, que ya lo quería dejar, que no podía seguir con él. Incluso yo le pregunté que si él le había pegado, y ella me dijo, sí, me pegó. Y me pregunté, yo le dije, ¿tú te defendiste? Sí, hermana, pero tú sabes que la fuerza de un hombre no es igual que la de uno. Entonces fue cuando yo le dije, no, hermana, vos no vas a tener que dejarte porque ya cuando uno se va a las manos, ya se pierde el respeto, ya uno no puede seguir, sí, hermana, yo no voy a dejar de él, yo no quiero tener más nada con él. Ya la situación está fuerte. Ahí empezó con la cosa y mi mamá le dijo para denunciarlo. Y ella le dijo a mi mamá, no, mamá, él es policía. Eso va a quedar, yo voy a quedar como una tierrúa de que estoy denunciando a mi pareja con problemas maritales y entonces él siempre va a salir a la delantera porque él es funcionario. Y yo siempre voy a quedar como la de un lado, nos ponen a formar una media ocasión, eso queda así. Y después mi mamá él siguió con el acoso con mi hermana y mi mamá le dijo, yo soy la que voy a denunciarlo entonces. Entonces ella le agarró la mano a mi mamá y le dijo, no hija, no hagas eso porque si tú, no mamá, no hagas eso porque si tú haces eso me va a matar a mi hijo. Mi hermana ha tenido antecedentes penales allí por acoso O doméstico. sea, no es la primera No vez. era la primera vez con su padre, la mamá de sus hijos y todo eso, lo habían denunciado. ¿Hace cuánto era ese denuncio, mamá? No sé, pero sí salió allí, me dijeron, no, y esto no es primera vez, ya quedé la denuncia aquí con maltrato doméstico. Iba con ella, trabajó acompañando, pues. Y mi hermano pequeño iba a la casa de una tía, porque la tía le iba a buscar pues, trabajo. Aunque okay. Entonces nos íbamos cerquita de aquí donde están esos todos ahí de cuando están un poco bajitas ahí. Y entonces yo le dije, mamá, ese chamo que está por allá me parece reconocido. Pero él está con una chaqueta verde y con unos lentes oscuros así comiendo así. Entonces yo me, porque también me asusté pues, porque yo lo veo así muy raro. Nos volteamos, él salió corriendo, le sacó la pistola, la recargó y todo así, y le apuntó, dijo que tranquila, y me empezó a crear un robo, pues. Entonces dijo, no tengo nada, le sacó la cartera y hizo todo así en la cartera. Yo sé que la volteó, la empujó así, la empujó, la volteó y le metió dos tiros. Cuando metió dos tiros, le agarré a mi hermano pequeño y salí corriendo. Le puse atrás de un autobús. El autobús fue en retroceso, yo corrí más duro así, y entonces cuando el autobús llegó a la carretera me metí para el monte. Claro, y todo esto fue para usted, todo esto fue una sorpresa para usted. Claro, yo todavía no creo, yo pienso que fue una pesadilla. Yo nunca pensé que ese hombre iba a hacerle eso a mi hermano. Mi hermano no se merecía eso porque ella fue con la mano con él. Yo todavía estoy sorprendida porque que un hombre tenga tanta maldad puede matar a una mujer y dejar a tres niños solo. En el caso de ustedes, cuando estaba ocurriendo todo este tipo de todo este ataque contra tu madre, me decías que tú te hacías el dormido. ¿Qué le decías a tu mamá al día siguiente? No decía nada, pero es un miedo, pues, porque no quería tenerla, ¿qué puedo decir? Incómoda. Porque si un día estaba, yo también en el celular mío, estaba con la computadora. Entonces yo escuché que estaban discutiendo. Entonces Eddie abrió el gabinete de él, sacó la pistola y la apuntó en la cabeza. Ahí se quedó todo en silencio. Entonces él se hizo fue a reír y mi mamá, no, mi mamá le dijo, dispárame, dispárame. Y él guardó la pistola y se hizo fue a reír.